Muy buenas noches, mi nombre es Fiorella Díaz, bienvenidos al Noticiero Central de Telesur. Y en entrevista exclusiva al canal Telesur, el dueño y propietario de los terrenos donde se construirá el trasvase de los ríos del Chilota Chincune, el señor Pineda, manifestó que no existe ningún impedimento para que la empresa ejecute esta obra, ya que por su parte los terrenos y espacios ya fueron cedidos para su ejecución. Vamos a ver la nota. Mi venida es un poco preocupado por el inicio de la obra Chilota Chincune y ver el porqué de su no inicio de la obra. Bueno, estoy preocupado, ¿no? Porque ya desde el mes de abril, la cual usted autorizó precisamente en los terrenos, en su espacio, usted es el dueño, y hasta el momento la empresa Obrainsa no empieza esos trabajos. Esa es la preocupación principal, el por qué la empresa Obrainsa no da inicio a la obra, toda vez de que la autorización permitida ya para la ejecución de esta obra ha sido desde el mes de octubre del año, o desde el mes de septiembre del año pasado, del 2014. Entonces ya esto estamos a finalizar conforme se tiene también el documento del contrato, ¿no? Que son a 365 días y estamos a 10 días exactamente para el cumplimiento de los 365 días. ¿De qué manera usted lo perjudica, usted como dueño propietario de los terrenos? Si es bien cierto, hay compromisos que todavía falta por resolverse, pero ¿por qué Obrainsa no estaría empezando estos trabajos? Ya tiene ya los terrenos y ya los compromisos están dados. Una de las preocupaciones es de que esta empresa está pidiendo unos adicionales o un incremento en los montos de la ejecución de obra. Entonces, si ellos hacen una solicitud de incremento, también perjudicados soy yo como propietario. Y al hacer el incremento, estaría yo también en la obligación de pedir los incrementos necesarios, ¿no? Usted también tendría que pedir incrementos. ¿Al gobierno regional pediría el incremento o a quién corresponde que en tu caso usted pida este incremento? A la empresa, porque yo no tengo ningún trato directo con el gobierno regional ni mucho menos con el proyecto especial Pasto Grande. La empresa hasta el momento, ¿qué es lo que le ha manifestado? ¿Por qué no inician estos trabajos? Ahora, ¿este adicional es parte del fondo que ya ve? Están pidiendo al fondo el incremento, pero a mi persona nunca se han presentado, nunca han participado, no hemos tenido una entrevista con los señores de Obrainsa Astalti, porque su directorio funciona en la ciudad de Lima, más no tiene un representante acá en Moquegua. Señor del Fondo Quillabeco, ¿qué es lo que manifiestan? ¿Van a incrementar o van a dar este adicional que pide Obrainsa? No, ya eso escapa un manejo de mi persona, toda vez de que ellos manejan independiente, muy privadamente ese aspecto. Actualmente, ¿cómo van los acuerdos con el proyecto especial Pasto Grande frente al tema de los terrenos? Usted ha pedido cierta cantidad de terrenos en la parte de Jaguay y la Rinconada. Estamos a la expectativa de que si no se tiene agua arriba, menos voy a tener agua acá, ¿no? Entonces es una de las preocupaciones principales. Entonces, las conversaciones, tenemos un cronograma, este cronograma se viene cumpliendo, bueno, a la fecha. Se viene cumpliendo y creo que ya debemos finiquitar también ya. ¿En qué etapa se encuentran esos compromisos ya cumpliéndose? Podríamos decir que recién es un 10%, pero ese 10% ya hace de que tengamos la expectativa por cumplirse. ¿Usted ha dado autorización precisamente ya para que se inicien los trabajos? ¿Desde qué tiempo? La autorización está verbalmente desde el mes de septiembre del año pasado y documentadamente en el mes de abril se ha firmado ya las escrituras públicas respectivas. O sea, lo que significa que no hay excusas ni razón por la cual Obrainsa no empieza los trabajos del trasvase de Chilota Chincune. No habría ninguna razón, toda vez que el 19 de febrero Obrainsa Astaldi gira un cheque. Y ese cheque, lógico, que nunca ha llegado a mi persona, ¿no? Pero ya físicamente yo tengo, y el número de cheque también lo tengo yo en cartera, ¿no? ¿Este cheque se hizo efectivo? No, nunca se hizo efectivo porque no llegó físicamente el cheque a mi persona. ¿Y en tu caso, de qué manera usted va a proceder? Si ya dice que ya está y a usted no le llegó. Ya, lo único que me cabe es hacer una acción judicial de cumplimiento de obligación, simplemente ese es el tema. ¿En contra de Obrainsa sería? En contra del consorcio Obrainsa Astaldi. Bien, también se habla, se comenta, ¿no?, que usted tendría una de las razones por la cual no se hacen los trabajos. ¿Eso usted viene también a desmentir a Moquegua? Vengo a desmentir tajantemente de que uno de los aspectos que se ha considerado es la oposición por parte de mi persona. Eso quiero, lo recalco.
desde el mes de septiembre del año 2014, en el que se ha tenido la conversación verbal, ya estaban autorizados para la ejecución de la obra. Y esto se ha plasmado ya en documentos con escritura pública, que debe ser elevada a registros públicos para el cumplimiento con... Y hoy se desarrolló la sesión ordinaria del directorio del proyecto especial Pasto Grande, cuyo único punto en la agenda fue ver sobre el destino de los recursos económicos que fueron obtenidos tras la venta de la subasta pública de las Lomas de Hilo, desarrollado en la gestión anterior del ex presidente regional Martín Vizcarra Cornejo. Vamos a ver la nota. Ingeniero Marco Antonio Puerto Carrero Mesa. Presente. Eloy Rodríguez Linares. Ingeniero Ricardo Lucio Catacor del Carpio. Presente. Ingeniero Otto Guillermo Bustamante. Hemos hecho llegar la comisión de subasta de los lotes de Lomas de Hilo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, las bases de la subasta, y aquí claramente se encuentran informados la situación en la cual se encuentran estos fondos. Asimismo, teníamos la inquietud de el destino de estos fondos. ¿Para qué estaban destinados estos fondos? Para ello, hemos convocado a nuestro abogado, el asesor de Gerencia General, el doctor Flores, para que nos explique de manera detallada la duda que se tenía en el Consejo Directivo. El objetivo que tienen estos fondos. Entonces, lo invitamos con su autorización, señor gobernador, señores miembros del Consejo Directivo, para que proceda a explicar. Los días que están prestando, el plazo que se está corriendo, pero específicamente el destino del dinero que tiene que realizarse no especifica. Bueno, con eso espero haberles hecho llegar la aclaración del miembro del Consejo Directivo que solicitó este punto. Adicionalmente, hemos adjuntado a la carpeta el informe del Comité de financiamiento que ya del comité de financiero que ha visto el destino del dinero, y ustedes en un anterior consejo directivo se aprobó la subasta del dinero para que sea subastado por el Ministerio de Economía, y como conclusión se tiene que el dinero ha sido adjudicado en varias entidades del sistema financiero, de lo cual tenemos que la financiera Nueva Visión, por un monto de 2.030.000 soles, está pagando una tasa de 5.56%, Caja Rural Credinca por 5 millones de soles, 5.28%, la Caja Municipal de Sullana por 5 millones de 5.12%, el Banco Interamericano de Finanzas por la suma de 3.985.000 soles, 5%, la Caja Municipal de Piura por 3.985.000 al 5%. Esto sale un total de 20 millones. Esta subasta ha sido realizada por 6 meses, de lo cual se va a tener un interés, y en su momento el Consejo Directivo, el Gerente General, por intermedio de sus áreas, que son la Jefatura de Administración y las demás gerencias que tenemos, se hará una propuesta para poder realizar su utilización y que sea aprobado por Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande. Cabe indicar que, como nosotros somos un proyecto autónomo, tanto administrativa como financieramente, como estos recursos han sido recaudados directamente de la subasta, ustedes como Consejo Directivo son los únicos que tienen la capacidad para poder determinar el destino de este dinero. Y esperaremos que nos tengamos un buen resultado a fines de año, y ojalá que la corriente del niño tampoco no nos haga daño. De acuerdo a la información, pido la opinión de cada uno de los miembros del Consejo Directivo, y empezaremos por el ingeniero Puerto Carrero Mesa. Percibir por estos depósitos. Asimismo, si es que se ha hecho ya alguna previsión, algo preliminar sobre cuáles serían en todo caso las necesidades primordiales para utilizar estos fondos, para poder nosotros en una sesión posterior analizarlo y debatirlo, ¿no? Claro que no especifica aquí en estas bases de la compra y venta de los terrenos de la Loma de Hilo. Entonces, es este motivo por el cual nosotros tendremos que tomar una decisión más adelante, pero
sería importante también que la gerencia general, en todo caso, nos haga llegar seguramente los principales requerimientos o las proyecciones que se tienen a la fecha para utilizar estos montos. Por otro lado, señor presidente, quisiera también manifestar de que una de las razones de ser de la visita aquí a las Pampas de Jabá y Rinconada era hacer también un recorrido por la parte baja para ver cuál fue, digamos, en qué situación se encuentran los terrenos, si es que hay invasiones o no. Ese era uno de los temas que yo particularmente lo había pedido en la sesión anterior. Ya una evaluación completa sobre el área de terreno de Jabá y Rinconada, en lo cual incluye actualmente los que están de Pasto Grande, de Querapi, las personas que están formalizadas y los que no están, los que están invadiendo. Ese informe tiene que salir esta semana para poder seguir con los actos administrativos. Y el gobernador regional de Moquegua hoy llegó hasta el sector de Pampas, Hawái, donde sostuvo un diálogo con la población de Querapi, quienes fueron reasentados en el sector de Hawái por las emergencias del volcán Ubinas. La población hizo llegar algunos pedidos como de saneamiento básico, trabajo y apoyo para que ellos puedan desarrollarse y no sean olvidados. De las emergencias que tenemos en toda la región, imagínense. Hoy con el tema principal es el fenómeno del Niño, del cual es todos los amigos que manejan el gobierno central, todos están, ¿no?, recopilando toda la economía a nivel nacional, porque de ahí va a salir para las emergencias en caso del fenómeno del Niño. Pero el fenómeno del Niño, ojalá que no llegue, que no afecte mucho. ¿Por qué no puede ocurrir? Son dos cosas. Cambio de corriente de la corriente marina, se cambia y ya no viene. Y los vientos alisios. Si eso se cambia, automáticamente vamos a estar más tranquilos. No, claro. Y podríamos aprovechar en sí ya los recursos no naturales que tenemos en estas zonas. Hoy hemos venido con los miembros del directorio, Pasto Grande también, a visitarlos a ustedes y informarnos también lo que le falta. No vamos a cumplir un 100%, seríamos mentirosos. Pero sí, hemos venido con el director para poder aquí conversar un ratito con ustedes, hacer nuestra sesión correspondiente, porque somos un equipo de los directores, de los cuales nosotros tenemos que trabajar con ustedes, que es lo más importante, ¿no? Ustedes vienen de la parte de Sánchez Cerro, de la cual ya se les ha adjudicado por unos terrenos. Yo creo que no ha sido como ha debido ser, porque todo ha sido un minifundio que les han dado. No sé cuánto les tocará cada uno de ustedes, les han dado. Es poquito, aparte de los amigos que también tienen que reír, los que quieren ingresar acá nuevamente, con mucho respeto. Entonces, ahorita vamos a llegar a conversar con ellos. Oye, ese es chofer para el proyecto de la infraestructura hidráulica, ¿ya? Y en economía y finanzas les han dicho, dice, de que usted ha pasado un informe que no hay en el gobierno regional dinero. Nosotros hemos ido a Lima a tratar de conseguir dinero, ¿ya? Y nos dicen que usted tiene el 78% todavía de presupuesto que usted no lo ha dispuesto y que de ahí usted puede disponer en este caso de emergencia. Yo he estado con ellos. Ya. Ahora, ya, usted, nosotros hemos dicho que en el gobierno regional todo está comprometido. Ya no hay dinero. Entonces, por eso es que hemos ido a Lima, ¿no? Entonces, lo que nos piden es un informe del gobierno regional, un informe técnico, ya no, donde ya se ha dicho, ya había. Quisiera que esa copia. Ya yo lo voy a decir, por ejemplo. ¿Por qué continúa a quitar? ¿Tiene? ¿Tiene o no tiene? No, Dios mío, no lo pregunto. ¿Por qué tiene hospital? Tenía, pero ya no está claro. No, no hay. Ese hospital yo le voy a hacer de 45 millones en este tiempo. No lo dejaron hacer, yo tenía la plata. Hoy ese hospital que yo le iba a hacer de 45 está en más de 200 millones. El gobierno regional tendrá plata para poder construir. No, pero sí estamos en un acuerdo con el gobierno central para construir ese hospital que le corre en Panda. Ahí está la mayor parte del presupuesto. ¿No? ¿Usted ya hizo ese informe? Todo. Nosotros, si es que no gastamos, nosotros
tenemos otro proyecto donde ahí le voy a decir, para, si es que no lo gasto hasta el mes de noviembre, como ese R2 se devuelve, pero yo no quiero devolver. No la puede devolver. Yo quiero invertir. Claro, eso yo tengo un colegio, por ejemplo, pues tengo un colegio en Irma, que son más de 40 millones de soles que tenemos que invertir. Ese colegio está colapsado. Tenemos la carretera a Santo Cerro, que necesito también un billete mínimo 15 millones. ¿No? Tengo 5 más 10 que me puedo prestar por ahí antes de, ¿no? Y ya podemos terminar los 35 kilómetros de carretera que tenemos allá. Hay prioridades. Eso son porque ya son los proyectos ya terminados. Tú puedes invertir porque ya tienes un proyecto. Si no tienes proyecto, no puedes invertir. Entonces, ahí tenemos que ingresar. Nosotros ahorita mismo todo está comprometido. Pedirles unos minutos de atención porque me parece que la preocupación de ustedes está en una situación que no está de acuerdo a la realidad. Primero, porque todos ustedes tienen conocimiento que tienen dos proyectos ahorita que están en concurso, en el segundo concurso con IPREP. Uno es el de la irrigación y el otro es el de saneamiento básico. Ustedes saben muy bien que en todo momento, desde Pasto Grande, hemos empujado un combo de tres proyectos. Ni siquiera uno, tres proyectos. De la evaluación, el proyecto de electrificación ha caído, no porque el proyecto esté mal, sino porque el proyecto del monto. Y se les ha explicado también a las personas, el monto. Y el monto no lo determina el gobierno regional de Moquegua. El monto lo determina el fondo. Es decir, el Ministerio de Vivienda a través de sus bases. No podemos nosotros hacer más ahí. Pero los otros dos proyectos ya están en la segunda fase. Y no estamos hablando pues de 2 millones, 3 millones. El proyecto que hemos preparado con ustedes, no solamente lo hemos presentado al Fondo Virreo, también lo hemos presentado a este segundo concurso y la señora agente municipal y el presidente tienen pleno conocimiento. Los cargos de estos trámites los tienen ellos en copias. Entonces, entiendan que en todo momento están siendo atendidos de manera prioritaria por el gobierno regional de Moquegua. En el poco tiempo que estamos nosotros, están con expediente, señores. No, ustedes no están en perfil. Están con expediente. Es decir, estamos concursando para acceder al financiamiento. Obtenemos el financiamiento y de manera inmediata vamos a iniciar la obra. Entonces, siéntanse atendidos. El señor gobernador nos dio la orden que prioricemos esto y aquí está la señora agenda municipal. Y lo que hemos hecho es eso. Hemos cumplido la orden de nuestro gobernador y es por eso que en este momento podemos decirles que tenemos dos expedientes para el segundo concurso con IPREP y que están en concurso y que en este mes de noviembre vamos a tener los resultados. Ya se presenta ahora. Totalmente presentados, han habido observaciones, señor gobernador, hemos levantado las observaciones y estamos en carrera. Y los proyectos que están concursando no son muchos. Y ahí tenemos 180 millones de soles que están en proceso de concurso a nivel nacional, señor gobernador, y nosotros estamos en ese concurso. Y nosotros siempre estamos brindándoles información de manera continua. O sea, viene la agenda municipal, viene el presidente. Muchas veces van señores de acá y se les informa y no se les informa verbalmente. Acá están señores los trámites, todo esto está acá, está aquí. Entonces, yo sinceramente un poco desconcertado de que ustedes digan que no estamos priorizando, no estamos atendiendo. El señor gobernador, nosotros estamos atendiendo de manera prioritaria. Para nosotros, Querapi es una prioridad y es un reto de, con ustedes, iniciar el desarrollo agrícola en este sector. De tal manera que ustedes sean el ejemplo que nosotros necesitamos para que los otros que están asentados vean en ustedes un ejemplo de desarrollo. Es el compromiso que hemos tenido en la última reunión que hemos tenido en el aniversario de ustedes y se les ha explicado claramente. En ese momento, por ejemplo, solo tenía el perfil y también se dijo claramente que en 60 días les voy a tener los expedientes. Entonces no ha pasado, pues, señores, ni 2 meses y ya sus expedientes están en concurso.
Entonces, están siendo atendidos de manera prioritaria. Están siendo atendidos y también existe el compromiso del gobierno regional a seguir empujando estos expedientes, haciendo las gestiones que corresponden hasta lograr su financiamiento en el gobierno central. 2 millones de soles. Entonces, estamos con las puertas abiertas, señores, para ejecutar estos proyectos, tanto en la región como también en el gobierno central. En todo momento, señor gobernador, estamos trabajando en el cumplimiento de los retos que nos han puesto y en ningún momento nos hemos descuidado, al contrario, ahora estamos en el dilema de que ya el Fondo Mirrego, ¿ustedes van con Fondo Mirrego o van con Fonipred? Ya estamos en la duda. Y nosotros hemos respondido, queremos con el que nos lo haga más rápido. Así de claro es. ¿Quién lo haga? ¿Quién ejecute la obra? No es muy importante. Lo importante es que se ejecute de acuerdo a cómo está planificado y establecido en el expediente técnico. Bien, queridos amigas, amigos, esta es una visita que ustedes capaz no estaban por ser así. Me vengo hoy sí. Gracias por esa bienvenida. Yo le digo, en la primera oportunidad, cuando nosotros, porque trajimos en la primera oportunidad de gobierno regional, presidente de entonces, 2007-2010, trajimos el agua aquí a Rinconada, Hawái, con los pozos que ustedes ya lo conocen. Y eso fue un compromiso con los amigos de Pasto Grande para que ellos vengan acá, porque fueron damnificados en ese entonces, hace muchos años, que les prometieron, lo prometieron, y mi compromiso fue de que yo llego el agua allá, a Rinconada, Hawái, ya no vemos ya Los Ángeles, porque ya se los agarraron los terrenos. Ya no en San Antonio, porque se los agarraron los terrenos y ahí lo dejaron los amigos de Pasto Grande. Y esta fue la respuesta a esos amigos de Pasto Grande, donde ellos ya están ubicados, faltarán unos cuantos, no sé. Y luego ustedes en este tema de emergencia que fuimos allá por Urila, por los amigos de Querapi, donde cual dijimos, vamos a ayudarlos. Pero recién hemos ingresado y estamos avanzando. El compromiso es trabajar por ustedes, ustedes que más lo necesitan, tanto hombres como mujeres y todos los niños. Y estamos trabajando, no solamente son ustedes, el gobierno regional es grande. Y en lo poco dinero que tenemos, tenemos que compartirlo entre toditos, desde Hilo, Moquegua y San José. Ya ustedes están ubicados acá, nos quedan 3 años para poder trabajar por ustedes. Más bien, ayúdenme a trabajar, apóyenme a trabajar, apóyenme aquí a este equipo técnico y profesional para que trabajen y hecho por ustedes. Eso es lo que quiero, para que ustedes tengan esta producción, ¿no?, a favor de cada uno de ustedes. Es el compromiso de Jaime Jamocho Rodríguez. Y yo casi muy poco paro mi oficina y hoy estoy aquí con ustedes. Sí, señora. La palabra, señor presidente. Le voy a pedir disculpas porque también estoy así como usted. Y lo único que le digo acá, señor, delante de los pobladores de Querapi, gracias por venir y por vernos, siquiera dejar, no venir, sino dejar en que los problemas que hay aquí se encuentran soluciones, señor presidente. ¿Por qué le digo? En primer lugar, nosotros fuimos a Lima, como unos señores más, hemos conversado con el Ministerio de, con un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos ha dicho, sí, el presidente de la región de Moquegua envía un informe técnico en que está distribuido todo el dinero que está, supuestamente la señora que conversamos nos dijo que Moquegua tiene dinero, es lo que nos dijo. Entonces yo le dije, así le respondí, señora, disculpe usted, le dije, supuestamente yo no tengo esas informaciones, yo sí sé que está distribuido en diferentes proyectos. Y ese proyecto está distribuido. No tiene dinero Moquegua, o sea, el señor gobernador de Moquegua, no tiene, le dije. Entonces yo quisiera que nosotros queremos dinero para poder ejecutar nuestra obra, como nosotros somos los damnificados o reasentados del volcán que es Lubinas. Entonces, quisiera que nosotros se ejecute esa obra. Entonces nos dijo que nos envíe un informe técnico. No sé si usted. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información aquí en el Noticiero Central de Telesur.
noche del día de ayer en el Centro Cultural Santo Domingo, con la presencia de autoridades regionales, provinciales y representantes de la sociedad civil de Moquegua, participaron en el inicio de la cuarta semana de inclusión social. Inclusión de cambio que necesitamos en el Perú. Un saludo afectuoso a la profesora Laura Valdés. Démosle un caluroso aplauso a nuestra maestra, maestra de maestra Laura Valdés. Y he pasado un aplauso para ustedes. Sinceramente, muy complacido. De todo el público presente, veo un lunarcito ahí, que está el alcalde Instaquías, el profesor, el imperio Caetano Joaquín. Un aplauso para él porque representa a todos los alcaldes de la provincia de San Francisco de San José. Perdón, de la provincia de San José. Muy bien, yo agradezco a los organizadores de este hermano evento. Siempre queremos que haya políticas de Estado permanentes. Las políticas de Estado siempre han sido cortoplacistas. 5 años, el día 10 de abril vamos a ir a votar nuevamente por un nuevo gobierno, 5 años más. Y estas políticas, viene un nuevo gobierno con sus políticas nuevas, entre comillas, pero el problema de fondo continúa. Debo reconocer como educador muchas políticas de Estado de este gobierno que permiten a las zonas altoandinas, a nuestros hermanos que viven en lo que la madre naturaleza les regala. Allá no hay energía eléctrica, allá no hay agua, desagüe, no hay comunicación fluida. Allá la pizarra, que he constatado, es un cilindro que lo han abierto los padres de familia, lo han pintado de negro y en pleno siglo XXI se utiliza la tiza. Cuando ya acá nosotros no utilizamos ni siquiera las pizarras de artículo, porque se están utilizando las pizarras interactivas. En horas de la mañana estuve en el colegio Santa Fortunata entregando estas pizarras interactivas. Y realmente, aún así, un colegio tan grande, emblemático, el profesor, el director se quejaba de las múltiples necesidades. Yo le dije entre nos, yo quisiera que vaya usted a Calafata, a Huachuni, a Cacachara o a Lutaya, ¿cómo estudian los alumnos? O en Titiri, o en Huaytiri. En realidad, no solamente las injerencias del tiempo de estar estudiando a 4.500, a 4.800, 4.600 metros sobre el nivel del mar, sino las necesidades. He escuchado muy atentamente a esta expositora internacional de la Universidad de Oxford. Y es que esta profesional, que es contratada por el programa de las Naciones Unidas, recorre el planeta. Y recorre el planeta haciendo este tipo de trabajos. IPM, seguramente muchos de ustedes no han captado qué significa IPM. IPM es International Poverty Measure. International Poverty Measure. O sea, la medición de la pobreza a nivel internacional. Una cosa es la teoría y la otra es la práctica. A mí, cuando yo he subido ya 206 veces a Sánchez Cerro, conozco palmo a palmo sus 11 distritos, 357 comunidades y más de 100 anexos. Entonces, me identifico con una pobreza extrema que hay allá donde no llega el Estado. Y digo que no llega el Estado porque muchas veces nos sorprende, seguramente el doctor Hugo Isaías Quispe le ha pasado bien. Se crispan los nervios de impotencia, de no poder ayudar a todos, doctor. Y realmente a veces tenemos que cerrar los ojos. Si esa pobreza, sin parangón, la vemos en nuestra región, el Estado tendría que invertir más. Y han escuchado ustedes al presidente de la República que este gobierno ha invertido más en educación. Superó el 3%. Está en el 3,6%. Y para el próximo año va a ser 4%. ¿Sabe qué decía la Constitución Política del 79? Que no debe ser menos del 20% lo que se invierte en educación. Y solo así podríamos salir de esta pobreza, de extrema pobreza. El clérigo y maestro Paulo Freire
brasileño, él decía que la educación puede servir para dos acciones: para la liberación de los pueblos o para la opresión de los pueblos. Esta conferencia magistral debería haberle dado a esta señora en todas las regiones de Perú. Es un privilegio escucharla. No sé cuántos miles de dólares debe haber cobrado por esta conferencia magistral, porque es una conferencia magistral para todo público, para todo nivel, pero que el gobierno, a través de este sistema, esto fue dado en la mañana, ya lo estamos viendo nosotros. Pregunto, ¿cuántas regiones del Perú estarán pasando? O sea, haciendo, multiplicando la conferencia, o haciendo ese efecto multiplicador, o ese liderazgo que tiene la señora Sabina Alquile, para que todos tengan una información muy buena. Antes de subrayar de la conferencia magistral que hemos escuchado, si bien es cierto, mucho más con un enfoque técnico, académico, frente a un público de repente muy heterogéneo. Unos podemos tener la capacidad de analizar estos métodos, como es el IPM, pero otros, como yo, de repente no entenderlos en su amplitud. La exposición y la conferencia que nos han alcanzado en esta noche. Considero importante el IPM como una herramienta de política pública. Las dimensiones a que se ha hecho referencia y los indicadores son muy importantes, especialmente para una autoridad que en función a ella tiene que tomar decisiones. Es importantísimo toda la información estadística que se toma para medir el nivel de pobreza de los pueblos. Pero el día, esta noche, tal vez no me voy a concentrar necesariamente a la conferencia, porque creo este método IPM global que se ha hecho referencia ha relacionado con la pobreza con términos monetarios. Ese es el enfoque que tiene esta conferencia. Y las dimensiones están en función a la alimentación, a la educación, a la mortalidad infantil, a la falta de servicios básicos, que son fundamentales. Pero yo quiero partir de otra premisa. Compartiendo, por supuesto, la exposición de qué es pobreza. Pobreza ha indicado la carencia de educación, carencia de salud, carencia de alimentos, carencia de servicios básicos. Y eso ya requiere todo un proceso de planificación con una visión de futuro como autoridades. Por lo tanto, yo parto de la premisa de incluir para crecer. Me parece que desde ahí partimos para nosotros impulsar todo un proyecto de desarrollo que fortalezca la inclusión social. Las políticas de Estado son importantes y la pobreza es una cuestión de estructuras. Y cuando hablamos nosotros de políticas nacionales, lamentablemente estas políticas de Estado han estado orientados para satisfacer las necesidades de grupos de poder. Es decir, no había inclusión social, había exclusión. Un pequeño grupo que tenía el poder económico, si hablamos de términos monetarios, y la mayor población que no tenía esa posibilidad económica. Es decir, por eso digo, era cuestión de estructuras. Y estas políticas que eran impulsadas por los gobernantes, lamentablemente, su proyecto principal estaba basado en el populismo, en el paternalismo, que a los pobres los ha hecho más pobres.
Esa es nuestra realidad. Y todavía en este siglo XXI se mantiene ese populismo que hace daño a nuestra sociedad. ¿Por qué no volteamos la mirada y decimos cómo podemos hacer de que cada ciudadano se vuelva en emprendedores? Ahí intervienen los gobiernos local, regional o nacional, que nos permita reducir los índices de pobreza y extrema pobreza. Por lo tanto, el proyecto de desarrollo que tiene que implementarse necesariamente tiene que tener una visión holística, integral, además de una articulación intersectorial, como se hizo referencia, y una articulación intergubernamental, para que todos nosotros caminemos gracias a una hoja de ruta para llegar al mismo objetivo. Lo que no sucede ahora. El gobierno local tiene políticas en las diferentes dimensiones. En las mismas dimensiones lo tiene el gobierno regional, como también el gobierno nacional. En muchos casos con duplicidad de esfuerzos, con duplicidad de presupuestos. Pero si nosotros articuláramos esfuerzos, podríamos lograr los objetivos mucho más eficientes con el trabajo conjunto. Por lo tanto, esta brecha de pobreza, que es mucho más manifiesta en la zona rural, como se llama, hemos podido ver en la información estadística, hay mayor pobreza en la zona rural, como también hay pobreza en la zona urbana, pero en menores porcentajes. Muy insuficientes. Yo había preparado una documentación porque tuve la oportunidad de escuchar en la mañana a nuestra panelista Sabina, pero todo lo que he preparado va a quedar ahí, porque lo han descifrado tan excelentemente también el niño, el doctor Hugo. Pero lo importante de todo, que pobreza es pobreza. Aquí en el Perú, en Moquegua, en la China, en Mongolia, en México, en todo sitio, pobreza y pobreza extrema. Entonces, lo que nos ha precisado Sabina es una forma, una modalidad de cómo medir la pobreza a nivel mundial. Y según ella, a través de esta tecnología moderna, el Perú no está mal. Estamos muy bien comparados con otros países. Eso definitivamente nos tiene que llamar poderosamente la atención a los que estamos imbuidos en estos temas, especialmente de la lucha contra la pobreza, y que son todos, no solamente se maneja concertación, son todas nuestras autoridades, todos, porque esto es la pobreza multidimensional y desigualdad de oportunidades que están tomando ventaja en la dimensión longitudinal de los niños del milenio. Entonces, que tenemos que estar trabajando ahí. Quiero precisar ese detalle para no repetir lo que tan magníficamente han analizado mis anteriores panelistas, específicamente aquí en Moquegua. Voy a citar dos, quizás tres ejemplos que nos conllevan a que los más llamados pobres simplemente son los vivos del momento y de toda la vida. Para precisar un ejemplo, mercados, potenciales comerciantes que están en la feria, están en el perímetro del mercado, están tomando el fondo del cuello, están por todos lados, son las mismas familias, pero el pobre, el en realidad, el que está con su canastita vendiendo sus productos, el llamado ambulante, tiene que estar siendo desalojado por el diablo. Una gran injusticia. Yo creo que el momento de que todos esos que están conquistados, que ya demuestran una posición económica sólida, deben comprar sus tableros y deben apertura a sus centros comerciales, tal como lo han hecho. Si no, nos conocemos todos, vayamos y miremos. Otro
de los temas de la injusticia contra los pobres que en realidad necesitan una vivienda, un hogar, son los famosos invasores. Si ustedes se dan su vuelta los sábados y los domingos por la zona de inflaciones, carros 4x4 del año y del año pasado, qué lindos pobres que necesitan una casa para vivir. Y esa es otra de nuestras grandes injusticias. Aquí hará cosas sin una falla de memoria, 5 o 6 años vino el Perú a hablarnos de las brechas abismales que existen entre la zona rural y la zona urbana. Cuando ya hace 15 años en esa concertación se hablaban de las brechas, pero como a los peruanos no nos hacen caso, tienen que venir los extranjeros. Tan igual como hoy Sabina nos trae esta metodología a la que tenemos que alinearnos. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando quieren construir su comedor popular, su club de madres, ya no es porque antes el alcalde decía que lo construyó y lo construía, ahora ya no. Ahora son los mecanismos, son diferentes, hay que elaborar el proyecto con todo, al final, todo un bodoque que todavía tiene que entrar al presupuesto participativo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. Si queremos nosotros la atención mundial, tenemos que hacer todos estos procedimientos, y de esto se trata, y de esto tenemos que reconocer. Hemos llegado a la parte final, os dejo con Agenda Regional y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches.